Jaureta es un pueblo situado en, en el Valle Salazar, es un pueblo situado a 900 y pico metros de, de altitud, que en invierno pues, sufre bastantes y copiosas nevadas que luego eso dificultan la vida de sus vecinos durante, durante el invierno y se hace más largo. Jaurrieta es conocido vulgarmente por, por el pueblo las patatas, por, porque ya en, tuvo unos años dorados en que se sembraban miles y miles de. de de kilos de patatas y eso hizo, hizo que jaurrieta fuera económicamente un pueblo bastante fuerte luego sí que también jaurrieta se distingue a, se distinguen otros pueblos de, de, del pirineo debido a que sufrió dos incendios y ya la, las construcciones de las casas fueron distintas en esos tiempos predominaba el hormigón la uralita y en sí jaurrieta se convirtió en un pueblo estéticamente feo con el paso de los años han ido cambiando, se han puesto tejados de teja, las fachadas han ido cambiando, más madera, menos hormigón, más piedra. Entonces Jaureta es un, es un pueblo muy bonito. Y encima está en, está en un enclave natural, con unos paisajes maravillosos. Jaureta es un pueblo, la verdad, como diríamos, para, para visitarlo. Jaureta pues, eh, también es conocido por, por sus chicas, no, su baile, la Suribelcha, que baila en honor a la Virgen de, la, Virgen de la Blanca, el 15 de agosto. También suelen bailar otras festividades, tanto en el pueblo como en el valle, pero es un baile muy típico, muy bonito. Es un único baile de la Nesca Dancha, ¿no? Con un acordeonista, la verdad que, que muy bien. Pero Jaureta, si tiene algo bueno, son, son sus gentes, sus gentes, un, unas gentes, pues está sufriendo el despoblamiento. Pero bueno, hay. Gente joven que se está quedando en el pueblo, la gente mayor sigue dando también mucha vida al pueblo y es el, el factor clave de Jaurita y de lo que estamos orgullosos. ¿no? En Jaurita siempre te vas a sentir bien recibido y siempre te, se te va a coger bien. Jaurita también dispone pues, para el turismo de casas rurales, dos restaurantes. Eh, entonces, Jaurita, turísticamente y está encuadrado en el Pirineo, yo diría que un pueblo bastante 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 bonito bien situado y con don de gentes